una piedra sólida, angular, preciosa. Quien se apoye en ella no sucumbirá. Licenciado Guillermo Espinosa del Valle, presidente de Fundación Magdalena Ruiz de Del Valle. Licenciado Cuitláhuac García Gómez, en representación del presidente municipal. Juan Carlos Jara López, de la notaría número 1 de Jocotepec. Muchas gracias, los invitamos a tomar asiento. La infraestructura actual de nuestro bachillerato ha sido rebasada por la demanda creciente de estudiantes que aspiran a cursar los estudios de nivel medio superior. Por otra parte, es necesario ampliar las instalaciones de nuestra escuela para incrementar las oportunidades educativas de los jóvenes de nuestro país, muy en especial las de los más pobres de entre los pobres. Tu talento determina lo que puedes hacer. Tu motivación determina cuánto estás dispuesto a hacer. Tu actitud determina qué tan bien lo haces. A continuación, nuestra Madre Superiora local, Irma Durán Lozada, nos dirigirá unas palabras de bienvenida. Excelentísimo Cardenal Juan Sandoval, distinguidas autoridades, sacerdotes, hermanas, amigos, profesores y alumnos, muy buenos días, sean todos bienvenidos a esta su casa. Es un honor y una gracia compartir con ustedes momentos esperados, momentos en los que pueden ahora ser testigos de lo que el Señor realiza por medio de todos los instrumentos que se suman a esta labor. Ustedes son esos instrumentos que nos han acompañado en diferentes jornadas al preparar esta tierra donde sembraríamos la semilla de los valores. Por medio de este acto de la colocación de la primera piedra, estaremos continuando el proyecto de nuestro querido fundador, Venerable Aloysius Schwartz, buscando educar a más jóvenes, jóvenes de valores que en adelante irán alimentando con estos mismos valores a la sociedad de nuestro amado país. La demanda creciente de estudiantes que aspiran por un nivel medio superior es mayor. Por ello, este nuevo edificio será edificado con el objetivo de incrementar las oportunidades educativas de estos jóvenes. Gracias por compartir el tiempo y los medios que cada uno posee para que esta obra pueda continuar, agradeciendo por la confianza en nosotros y en el potencial de esta juventud. El Señor, en su generosidad, les ha de retribuir todo cuanto hacen por sus pequeños. Queridos jóvenes, su presencia en este acto los hace responsables y testigos del gran amor que Dios tiene para con ustedes. Por lo tanto, cumplan con decisión la misión que tienen como estudiantes. Nunca
se cansen de amar lo que hacen. Asimismo, amen sinceramente a los demás. Dejen ver el cielo que hay en sus corazones y hagan cada día algo para iluminar al mundo. Queridos amigos, por la cercanía en que están siempre con nosotros, el proyecto que está por iniciar será también fruto de sus esfuerzos, sumados de diferentes maneras. Muchas gracias por su presencia. Dios les bendiga su tiempo y se los multiplique. Una vez más, sean todos bienvenidos. Tony Meléndez nos deleitará con un mensaje de esperanza. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Un placer estar con todos este día. Le pedimos a la Virgen que esté con nosotros, que tengan una madre que de verdad nos puede apoyar para acercarnos más a su Hijo. Que cada joven que entra a este nuevo edificio que se va a levantar, que ellos se sientan que tengan un lugar que es para ellos, para el futuro, espiritualmente y también para el corazón. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pedimos por fuerza. Pedimos que sintamos que Dios nos quiere. Pedimos que la Virgen nos ayude a guiarnos más cerca al amor de Él. Amén. Muy buenos días a todos. Yo apenas tengo 4 años de conocer la obra, la conocí en Chalco y fue verdaderamente impactante para mí ver esa cantidad de ninjas. Luego conocí Guadalajara y ver a la cantidad de ustedes y me impactó. El padre Al, el fundador de todo esto, le llegó a llamar a la obra de México como su sinfonía inconclusa, como si fuera música, como si fuera una obra de arte. Y es lo que es una obra de arte. Y no sé si porque soy muy metiche o algo, pero cuando a mí me gusta una obra de arte, me gusta ver las circunstancias, la cronología, en qué condiciones fue creada, fue pintada o fue escrita. Y me enamoré cada vez más del proyecto. Y empecé a leer cosas sobre el Padre Al. Y por qué no, en algún momento llegué a pensar cuánto me hubiera gustado conocerlo. Sin embargo, con el tiempo fui viendo que no necesitaba viajar en el tiempo, sino en cada uno de ustedes, en cada una de las hermanas, en cada una de las ates, en cada una de las cuyas, en cada uno de los que participan en este tipo de proyectos, se puede palpar, se puede ver el efecto y el sello del Padre Al. Es para Fundación Magdalena y Valle de María, las dos organizaciones a las que represento, es un honor, un privilegio y un placer participar en la creación de una nueva página de la partitura de la Sinfonía Inconclusa del Padre Al. Muchas gracias por permitirnos participar en esto.
y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre, fuente de todo bien, esté con ustedes. Y con su Espíritu. Queridos hermanos, la obra que hoy comenzamos debe animar nuestra fe y ser para nosotros ocasión de expresar nuestra gratitud. Son bien conocidas aquellas palabras del Salmo: si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Somos en cierto modo cooperadores de Dios, siempre que con nuestro trabajo atendamos y sirvamos a los hermanos, a nuestra comunidad. Con esta celebración imploremos pues la ayuda de Dios para que esta construcción llegue felizmente al término deseado y para que proteja a los constructores y los guarde de todo mal. Escuchemos ahora la palabra de Dios de la primera carta a los Corintios del apóstol San Pablo. Ahora, hermanos, ustedes son la casa que Dios edifica. Yo, por mi parte, correspondiendo al don de Dios, me he concedido como un buen arquitecto, que la gracia de Dios que Dios me ha concedido, me he colocado como un buen arquitecto, he puesto los cimientos, pero es otro el que construye esta obra. Que cada uno se fije cómo va construyendo. Desde luego, el único cimiento válido es Jesucristo y nadie puede poner otro distinto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Salmo responsorial. Que el Señor bondadoso nos ayude y dé prosperidad a nuestras obras. Dios pueda mirar tus obras y tu gloria. Que el Señor bondadoso nos ayude y dé prosperidad a nuestras obras. Dios todopoderoso, Padre de misericordia, que creaste todas las cosas por tu Hijo y lo estableciste como sólido fundamento de tu reino, atiende a nuestra petición y haz que esta obra que iniciamos para gloria de tu nombre y para nuestro servicio, con la ayuda de tu sabiduría, vaya creciendo de día en día hasta su feliz culminación, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. A bendecir el agua. Sí. El Señor esté con ustedes. Dígnate, Señor, bendecir esta agua que vamos a utilizar con fe para implorar el perdón de nuestros pecados y la protección de tu gracia contra todas las asechanzas del enemigo. Concédenos, Señor, que el agua limpia nos sirva siempre de salvación y evitemos así todo mal de alma y cuerpo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Empieza a
Excelentísimo señor Cardenal, muy buenos días a todos los miembros del Presidium, a todos los que aquí nos acompañan. Les quiero felicitar y felicitarnos a todos por este momento tan histórico que tiene Villa de los Niños en seguir creciendo. Y me voy a permitir dar una pequeña numeralia de lo que es estos edificios y aclarando que nosotros somos los constructores, hubo proyectistas, hay un equipo de supervisión, etc. Y esta construcción del bachillerato de la Fundación Aloysius consta de dos edificios de tres niveles que cuentan con 7100 metros cuadrados con una altura aproximadamente de 13 metros y son dos edificios. El edificio 1 cuenta con 14 dormitorios, cada uno de 362 metros cuadrados para 36 alumnos cada uno de ellos, lo que nos da 504 alumnos que pueden estar internados en este lugar. Con áreas de sanitarios, regaderas y vestidores en la planta, y en la planta baja se tiene un auditorio de 300 metros cuadrados para 225 personas. También cuenta con una cocina de 282 metros cuadrados, la cual se equipará con cámaras frías y almacenes, una lavandería de 138 metros cuadrados para todo el servicio de la comunidad. Tiene una capilla de 257 metros cuadrados para 110 personas, así como el convento de las hermanas que se encargarán del bachillerato en un área de 296 metros cuadrados, mismos que tendrá dormitorio, lavandería, cocina, comedor, sanitarios y regaderos. También la disposición de las aguas residuales irá a la planta de tratamiento que actualmente se cuenta y estos edificios no serán la excepción para que el reuso de las aguas sea para riegos de áreas verdes como actualmente se lleva. Así como a las hermanas aquí presentes y a todos los bienhechores, consejeros, procuradores de fondos, a las autoridades municipales para la realización de este proyecto, no sin dejar de mencionar a maestros, colaboradores y principalmente a quienes por estos se hace estas obras, que son los alumnos. Muchas gracias.